Hello. I'm back con un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy voy a cocinar ratatouille con mi madre. No voy a cocinar yo, va a cocinar mi madre porque yo no sé cocinar. Pero yo le voy a ayudar. Mi madre va a hablar en inglés y yo les voy a intentar traducir un poquito en español. No todo, pero la mayoría de sí. So, I'm making this ratatouille my way. It's not the traditional classic ratatouille, but it's the way that 23-year-olds like it. And so I can have a healthy meal. So what we have is, explain what we have in Spanish. Bueno, primero dijo que va a ser ratatouille al estilo para gente de nuestra edad, 23 años, más o menos, porque no es un estilo tradicional, pero es un estilo fácil para que nosotros lo podamos hacer. Lo que tenemos aquí, no tengo ni idea cómo se llama, porque como les dije, no sé cocinar. Esto es una papa de berenjena. Una berenjena, solo me lo sé de los emoticonos de WhatsApp. ¿Eso es papá? Courgette. Y eso, un eso, no sé cómo se llama. Sí. Ustedes sabrán lo que es esto, ¿vale? Y carne de vacuno. 500 gramos. Y todos los condimentos, pimienta negra, sal. Sal con ajo. Sal con ajo. So you can either use that from IKEA, from IKEA. Yeah. Or use that one that is in the Mercadona. So it's spices for the meat. Especias para la carne es esto y esto es pimentón picante. We're doing the onions. Cut them first, whichever way, doesn't matter. You see, I'm professional. My eyes are burning. So whatever onions, I'm using shallots, but you can use just normal onions, red onions. Puedes usar cualquier cebolla normal. Yo iba a ayudar, pero estoy aquí solo para traducir. So turn on the heat. Oh, my oh. And I saw another. I say the olive, olive oil, olive oil, olive oil. So wait till the olive oil is hot, not too hot, but till it warms up. So what you can do in the meanwhile is peel the potatoes. ¿Te quieres mi mamá? Sí que tengo que pelar la papa, pero es que le voy a dar esto de papa. I will peel the potatoes, and Jasmine can put the onion in the pan. Vale, yo voy a meter la cebolla en la sartén porque es lo más fácil. So what this is it's healthy and quick. Sano y rápido y fácil. Siempre lavarse las manos antes de cocinar por el coronavirus. We have a pan with water there for the potatoes. And I'm going to do them separate because the potatoes will take longer than the aubergine and courgettes and the meat. So we're going to do that in a different pan. Vale, tenemos una sartén con agua en el otro lado. Y mi madre va a hacer las papas ahí porque dice que tardan más que las demás cosas. Entonces lo está haciendo separado por eso. So when the onions are sauteed, so they're getting a bit brown. Cuando las cebollas se ponen marrones, cuando ya están cocinadas, the meat goes in. So like I said, you can either use barbacoa from Mercadona or this one. I like this one from IKEA. I just put it on the meat while it's still in here. I don't know why, but that's just how. Cuando esté todo lista la cebolla, después se le mete la carne y okay. No. Y se le pone el condimento. Como mi madre dijo al principio, del Mercadona o del IKEA, y mi madre es el que más le gusta es el del IKEA. Y le gusta echarle el condimento cuando está dentro del paquetito. Ok, so this is not coming out. Eso no sale. Así que vamos a usar el de Mercadona. And the meat goes in without the paper. Ok, so I just put however much you want on there. It's not, you just have to see how much is coming out. Mi madre hizo una mezcla entre el de IKEA y Mercadona ahora. Porque ya se abrió. So, and then add a bit more olive oil. Le echas un poquito más de aceite de oliva y condimento le pones la cantidad que quieras a tu sabor. So now I'm going to cut the potatoes. Voy a cortar las papas in small pieces so they cook quicker. Lo voy a hacer en trocitos pequeños para que se cocine más rápido. About like this. Algo así. Now the meat needs to be nearly cooked. La carne tiene que estar casi cocinada. Not completely. No completamente cocinada. So, and then we'll put in the aubergine. So the aubergine goes first because this takes longer than the courgette. La berenjena se le mete después cuando ya está medio cocinado. Se le mete antes que el courgette ese que no sé cómo se llama porque tarda más en cocinar. The potatoes in the water.
escoger. Toma. Esa cara no... Eso se corta. Yo les dije que no sé cocinar. Me da miedo. Aubergine. In small pieces as well. Pequeños trozos también. Long side. Yes. Cortes por la parte larga primero. And then you make cubes. Y después haces pequeños cubos. Esta es mi perra malcriada ladrando por detrás. Okay, so now the aubergine goes in. Ya la berenjena está dentro. So this is a recipe for 2 to 3 people. Esto es para 2 o 3 personas. Depends how much people eat. Depende de cuánto come la gente, claro. I'm gonna cut the courgette. So that's already done. Ahora va a cortar el courgette. ¿Cómo se llama? Calabaza, no. Pero voy a buscarlo. Okay, one way first. And hello as well. In cubes. Ya sé cómo se llama calabacín. Calabacín. Y el calabacín se corta igual que la berenjena. Okay, now, so we add paprika. Ahora le añadimos pimienta. Pimiento. No, pimienta. Just a bit. Solo un poquito. And garlic salt. Y sal con ajo. So you don't have to put garlic in. Para no tener que meterle ajo nada más. And pepper. Y pimienta. I don't know if we mentioned this, but this is tomato puree or tomato frito with onions. Vale, eso es tomate... ¿Tomato? Tomato frito. Eso es tomate frito con cebolla, que no lo dijimos al principio, pero eso también se le mete. About now, when you can see that the aubergine is getting a bit darker, because it's white normally, so it gets a bit darker. You can see it. We put in courgette. Cuando veamos que la berenjena sea más oscura, porque la berenjena normalmente es blanca, cuando se ponga más oscura, metemos el calabacín. You say YouTubers. Oh God. We can't bother that from stopping. We have to make sure that everything's from the bottom of the pan, otherwise it will burn. Okay. Add a bit of salt to the potatoes. Le echamos un poco de sal a la papa. Now we add tomato frito. Ahora le metemos el tomate frito. Y ahora se remueve todo. Then you turn down the heat a bit. Le bajas la temperatura y a mezclar. Para los que no sepan qué es Ratatouille, ahora les enseño, pero no es la película, ¿vale? Porque ayer le dije a Bárbara, voy a grabar un vídeo haciendo Ratatouille, y pensó que iba a ser la película. Y no es la película. Keep the herbs when we're finished just to see what it tastes like. If it needs more salt or pepper or... Los condimentos los dejamos fuera por si después les falta un poco de sabor a la comida. Ahora, como estoy aprendiendo a cocinar esto, voy a comer esto todos los días en mi casa. Ay, mi madre. Ay, mi madre, ¿qué? El destrozo que hice. I like things really salty, so it's up to you how much you put in. A mi madre le gusta todo muy salado, así que depende de la persona cuánto sal quieres ponerle. Belly también quiere comer, ya lo está oliendo. You have to wait for about, let's say, 10 minutes. With the lid on. When the potatoes are boiled, then we put them in as well. Ahora hay que esperar unos 10 minutos hasta que se haga con la tapa puesta y hay que esperar a que se hagan las papas y cuando estén las papas hechas, mezclamos todo junto. Así que cuando esté listo, os lo enseñamos. Pero para volver a recordarles, lo que le metimos fue papa, berenjena, calabacín, carne de vacuno, 500 gramos, o sea, cuanto quieras, pero para 2 o 3 personas eso, cualquier carne le puedes meter. No, 4. Bueno, 4 personas. Carne molida, pimienta, pimiento, sal con ajo y condimento o especias para la carne. Nos vemos en 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos. So 10 minutes have gone by. Ya las papas están listas, ahora las vamos a sacar el agua y las vamos a meter aquí para mezclarlas. Soy la ayudante, voy quitando las cosas. Y ahora se mezclan las papas. We're putting the potatoes in. Okay, so we mix those up. So the taste goes into the potatoes as well. That's what we like. You can put them separate, but I like it when it's all mixed up together. Lo puedes poner separados las papas también, pero a mi madre le gusta mezclarlo todo para que las papas también cojan sabor. Like I said, it's not a classic ratatouille, but it's our version. No es el típico ratatouille clásico, pero es nuestra versión de Ratatouille. Bueno, nuestra, mi madre. And she can mix it all up.
And you can also, if you don't want to use tomato frito, you can use peeled tomatoes in the can. Tomato pelado. Si no quieres usar tomate frito, también pueden usar tomate pelado, ¿sí? Like you have the texture of a tomato. Para que tenga la textura de tomate. Y ahora volvemos a cerrar y volvemos a esperar otros 10 minutos. Y ya. A fuego lento. Put the heat down. Ya pasaron los siguientes 10 minutos. Next 10 minutes have passed and voila. The only one thing that's missing is the secret ingredient that I put in everything. Está listo, pero lo único que falta es el ingrediente secreto de mi madre, que es Maggi. Maggi. It just gives it that extra. Dinner is served. Definitely will feed 4 people. Aquí pueden comer 4 personas o más. Por cierto, nosotros comemos papas slice normales con todo también, con cualquier cosa. En vez de pan, nosotros comemos esto. Y ahora vamos a probar la comida. Y ha llegado el momento de la verdad, a ver si está bueno o no. Si no estuviera, no se los diría. Ay, ay. Buenísimo. Y, como siempre, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo y que ahora tengan todos los ingredientes para hacer un ratatouille. Si hacen ratatouille, etiqueten a mi madre y a mí en todos vuestros vídeos y fotos. So if you made ratatouille, tag us in the video. All pictures. All pictures. Y no olviden darle like. Don't forget to like. Suscribirse. Subscribe. Y darle a la campana para así no perderse ningún vídeo mío. Y compartirlo con todos vuestros amigos y familia. Share with friends and family. Y nos vemos muy, muy pronto. Yeah, yo. Yeah, yo. Mo la la. Yeah, yo.